Doctor Pérez, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo le fue con Garnica? Pues no, no me fue, no pude hablar con él. Me pidió que le ayudara con un informe, después llegó la ex y no pude hablar. Chévere, chévere que te esté ayudando. ¿Cómo así? Chévere, ¿cómo así chévere? Chévere que le está ayudando todo el tiempo. Tiene una ayuda tan cercana, ¿no? Bien. Pues a nosotros nos gusta ayudarle a las personas, ¿o no? Por ejemplo, usted, que le está ayudando a la doctora Prieto, a Sol. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque eso no nos tiene que afectar. Bueno, lo de Garnica tampoco nos tiene por qué afectar. ¿Seguro? Perdón, si interrumpo. ¿Vamos ya por ese café? Sí, sí. Doctor Carlos, Victoria, la mamá de Andrés Garnica. Mucho gusto, Carlos Pérez. Mucho gusto, Victoria Cifuentes. Yo soy el futuro esposo de María Clara. Sí, también. Veo. Pues encantada de conocerlo, doctor Pérez. ¿Se nos une al cafecito? No, no, creo que estoy un poco embolatado con los estudiantes. Tengo muchos pacientes. Yo creo que yo paso. Vale, otra vez será entonces. Siénselo. ¿Vamos? Vamos, sí, qué pena. Vamos. Perdón, interrumpí ahí la conversación. No, 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 no.